paso, cabras, puchicanales y cónyuges. Me encuentro lo que es, feliz, contento, alegre y muy. Es hoy que estamos en un nuevo video aquí en este suculento canal principal de YouTube. Otra vez 4 días sin subir ningún video, pero ahora ya estamos de vacaciones y tendremos todo el tiempo del mundo para subir infinidad de videos sobre todas las historias ocultas de cada uno de los personajes de Gears of War, sobre lo que te ocultan varios juegos de la misma franquicia y además de esto, lo que los cómics de Gears of War jamás te dijeron sobre tus personajes favoritos. Así que estas vacaciones vienen repleta de muchos videos, mucha información e inclusive haremos hasta sorteos, posiblemente abriendo packs y posiblemente hagamos alguno que otro especial por ahí. Así que estén muy atentos al canal. El día de ayer me puse a revisar varios mensajes en los cuales tenía muchas peticiones en las cuales querían que hiciera videos de diferentes cosas, entre las cuales me llamó mucho la atención una persona que desgraciadamente no recuerdo bien su nombre, pero esta persona me dijo lo siguiente: ¿por qué no haces un video de la clasificación de cómo está en la CGO? Yo le pregunté, ¿de qué estás hablando? Y me dijo, sí, haz un video de cómo se clasifican los rangos militarizados de la CGO, es decir, ¿qué se necesita para ser un cadete? ¿Qué se necesita para ser un teniente? ¿Qué se necesita para ser un coronel, un sargento? ¿Qué se necesita para ser el presidente de la CGO? Todo eso, investigalo y hazlo en un video. Y dije, es una información demasiado interesante, así que ponte cómodo, ve por palomitas y refresco, ponte demasiado cómodo, tú te acomodes, te recomiendo que vayas y le digas a tu hermosa y preciosa jefecita que en verdad no vas a hacer absolutamente nada el día de hoy porque te vas a poner a escuchar las clases, clasificaciones o rangos que existen en el ejército de la CGO. Vamos a hacer una dinámica muy interesante. En los comentarios déjame un ejemplo de cada uno de los rangos y a ver quién sabe más y conoce de todo el universo de Gears of War. Número 1. El primer lugar que está aquí es el recluta. El recluta es un Gear que está siendo entrenado y tiene una formación básica. Es decir, es un Gear que apenas está aprendiendo a disparar, cubrirse, aprender la regla de oro de Gears of War, que es cúbrete o muere, y entre varias cosas principales para empezar a salir al combate. Número 2. Privado. Es un Gear que obtiene el grado de privado en la CGO. Esto es al graduarse de la formación básica, es decir, ya sabe cubrirse, ya sabe apuntar, disparar, la regla de oro y muchas otras cosas. O entra en algún equipo, un pelotón y se va al combate contra los Locusts. Número 3. El cabo. También llamado corporal o privado, se dice que este tipo de soldados es un tipo de gear que ha sido ascendido a corporal luego de tener un éxito como soldado de la CGO. Es decir, se dice que si te mandan para una misión en específica y la logras hacer con una forma en la cual llames demasiado la atención, simple y sencillamente, además de esto, tener una precisión, inteligencia, saber burlar diferentes tipos de estrategias o diferentes tipos de maneras para poder acabar con el enemigo, te puede hacer llamar la atención de los directivos más altos. Y esto decir que te asciendan a cabo. Número 4. Un sargento. Un sargento es un gear que ha sido ascendido a una posición un poco más administrativa, un poco similar a lo que es un coronel, pero que no tiene que participar en situaciones de combate. Es decir, un sargento está más acudido a lo que tiene que ver con la administración. Además de esto, muy pocas veces lo vas a ver en combate, por el simple hecho de que saben de que si él va a un combate, hay un 110% de que gane la batalla. Número 5. El teniente. Ese es el rango en el cual un sargento gana demasiadas victorias muy buenas con estrategias increíbles, con menos bajas de su pelotón. Además de esto, la coalición lo ascenderá para el control de pelotones en general de varios Gears. Tiene la función de coordinar ataques defensivos y ofensivos. Un teniente es aquel que podemos decir que puede realizar una misión teniendo el menor número de bajas y además de esto, teniendo una estrategia increíble lo cual los haga hacer y lograr el éxito de la misión en el menor tiempo posible. Número 6. El coronel. El coronel no tiene que participar en ninguna situación de combate, ya que se dice que existe la probabilidad de un 140% que él gane la batalla. Además, él lo que hace son las mismas operaciones de combate.
Es decir, el día que tú te enlices en la CGO y tengas una misión en la cual tu cabo te diga, tenemos que hacer esto, el plan es ir a atacar de este lado, rodearlos por aquí y matarlos y hacer que se mueran todos. Ese plan que acabas de escuchar lo acaba de dictaminar el coronel, es decir, la persona detrás de todas las operaciones de combate más exclusivas de la CGO. Número 7, el presidente. El presidente es el rango más alto de toda la CGO. Este es el encargado de toda la coalición. Tiene varios comandantes en jefe que se encargan de la economía, el ejército, entre otras cosas. Es decir, el mandatario más fuerte de todo esto sería el presidente. Si te haces la pequeña pregunta de dónde quedan aquí los Guardia Onix, se dice que los Guardia Onix simplemente son como guardaespaldas del presidente. Es decir, igual están al servicio del presidente. Pero por el simple hecho de que siempre están al servicio y muy pocas veces han estado en combate, es por esa razón que los Guardia Onix mueren tan rápidamente. Existe otra clasificación que sería la carrera de comisionados, en el cual encontramos solamente un tipo de soldado, que son los cadetes. Un cadete es un gear que está en formación y en aprendizaje, pero de alguna especialidad la cual va a ejercer toda su vida. Es decir, un cadete puede ser aquella que sea algún médico, puede ser aquella que sea alguna francotiradora, puede ser aquella que sea alguna de combate táctico, alguna de algún combate excepcional, algún ingeniero. Cualquiera de este tipo de especialidades que son un poco más específicas, se les llaman cadetes a todos aquellos que las están estudiando, están aprendiendo y se están formando para hacer unos gears sobresalientes. Antes de acabar este suculento video, déjame en los comentarios tú cuál crees que sea. Dame un ejemplo de un personaje que sea de cada uno de los rangos que estabas viendo en este momento. Es decir, digamos, por ejemplo, para mí el recluta es un gear que apenas va empezando. Para mí un privado sería ya sea algún Carmine. Para mí algún cabo sería Min. Así déjame ejemplos para ver quién sabe más del universo de Gears of War. Además, esta semana no hubo saludos de parte de Facebook, pero sí hubo de parte de YouTube. Así que un gran saludo a lo que es mi buena amiga Tirsa Gear, FDM Fatal Sniper, Ángela Bermúdez, Edgar Suárez, Alejandro García, Ricardo Alcachofa, Kevin Jair, Brian Nathael Flores Mungía, Ángel Frink EDM y Tina Chan. Recuerda, si quieres ser saludado en el siguiente video, te recomiendo que me agregues en mi página oficial de Facebook que está apareciendo aquí en estos momentos en pantalla y además de esto, se encuentra en la descripción de este suculento video. Mándame mensaje, agrégame, me mandas mensaje y con eso fácilmente serás saludado, pero tienes que mandarme la palabra clave, la cual, la palabra clave para este video será el soldado. Simplemente con eso, el soldado. Ya saben, a los primeros 10 que comenten aquí en YouTube y a los primeros 10 que me manden su solicitud de amistad y además de esto, su mensaje con la palabra el soldado, serán aquellos que sean saludados en el siguiente video. No olvides compartir este video con tus amigos, con mis canales y cónyuges. Te recomiendo que me sigas en mis suculentas y hermosas redes sociales que son mi suculento, hermoso, fogoso y hermoso página oficial de Instagram. Que me sigas en mi suculento azul, pajarito azul y uno que otro comentario anafrético en Twitter. Que me sigas en mi página oficial de Twitch en la cual estamos haciendo directos cada fin de semana con suscriptores y este fin de semana estaremos jugando privadas de Gears of War al estilo navideño y también que me sigas en mi página oficial de lo que es Facebook, en la cual ya sabes si quieres ser usado en el siguiente video, agrégame y mándame un mensaje con la palabra clave el soldado. Y como siempre digo, el Piyutai no se crea ni se destruye, solo se transforma, ya que él es Invincible.